Actualidad. La Interprofesional busca nuevos mercados para el espárrago verde español que tiene en Alemania, Suiza y Francia sus principales destinos. Su mirada se centra ahora en el mercado de Estados Unidos y Japón. La promoción en el exterior y la ampliación a otros mercados como Estados Unidos y Japón, además de impulsar la digitalización del sector, es el objetivo que persigue la Organización Interprofesional Agroalimentaria de Espárrago Verde de España. Un producto que se comercializa en supermercados y fruterías europeas y comienza a exportarse a nuevos destinos extracomunitarios como Arabia Saudí y Oriente Medio. 6 de cada 10 kilogramos se exportan. Alemania, Suiza y Francia son los principales compradores frente al 40% que se consume en España. La promoción del producto de origen España, potenciando todo lo que son sus cualidades diferenciales, tanto de sabor, de textura, y promocionar su consumo frente al producto de otros orígenes, así como la apertura de nuevos mercados, como puede ser el mercado de Estados Unidos, el mercado de Japón. Andalucía, en las zonas de la Vega del Río Genil y la de las Cuevas del Campo en Granada, registra la principal zona de productora en España con cerca de 6.200 hectáreas de las casi 9.000 hectáreas de plantaciones existentes en el país. Málaga, Guadalajara, Jaén, Córdoba, Cádiz, Toledo, Cáceres, Badajoz, Albacete, Alicante, Murcia o Madrid son los otros enclaves de producción. La campaña del espárrago verde, que se encuentra en su ecuador, terminará con una producción de 44.000 toneladas, una cifra que responde a un momento de equilibrio para los productores. El aumento de los costes de producción ha sido sorteado por los productores con un recorte de los márgenes. Daily Green de Green Food, exportación de frutas y verduras frescas.